amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Noti Relámpago. Como verán, no estamos en la oficina de siempre como es costumbre en los videos pasados, porque están remodelando y tenemos lista que el youtuber Gamer que nos prestó esta manta para poder grabar. Y vamos a tener que aprovechar nuestro espacio para poder decir Noti Relámpago número 3, siguiendo recargado con mucha risa y diversión. ¡Vamos con los titulares! Estos son los titulares de Noti Relámpago. En este momento contamos con un poco de fervor patrio. Tras el incremento de la gasolina, tendremos que buscar un nuevo medio de transporte. También en los titulares tenemos los chinos y su humor. Les traemos una nueva técnica para aclararse los ojos. Y porque ustedes lo pidieron, fútbol, Street Fighter, todo esto y más en Noti Relámpago. Bueno, si no se recordarán, que hace poco se acaba de celebrar el voto popular donde se deliberaba que Guatemala podría recuperar el territorio de Belice. Pero hay muchas personas que no se conforman solo con un lugar, sino que también quieren abarcar otros lugares. Como le pasó a ese diputado que dijo que en vez de que iban a recuperar Belice, iban a recuperar Brasil. Veámoslo en vivo. Y voy a votar por el sí, como una esperanza para que Guatemala recupere Brasil. Así, vamos al mundial, al fin. ¿Y qué dijeron? ¿Guatemala no va al mundial? Ahora que tiene Brasil, sí vamos al mundial. Y vamos con la segunda noticia, que es el tema que se llama lo peligroso de las motos. Para hablar un poco de lo peligroso de las motos, tenemos algunos motoristas que son un poco desquiciados a la hora de manejar, pero que también se están cansados de trabajar, siempre hay tiempo para la diversión, como son esto que podemos ver a continuación. Oye, ten cuidado, te vas a golpear en la moto. No, no tengas pena, yo puedo hacer eso. Ten cuidado, te digo, la moto es prestada. Pero hay que ver. Ah, ya te dije, ya terminaste el físico. Ojalá que eso no haya sido la hamburguesa que pedí hace poco. Si no, ya me le hicieron pedazos. Bueno, me tardé media hora y ya empezó a cagar. Vamos con la siguiente. Árabes en moto. Vea. Para que todo el público entienda, vamos a traducir esto. No, sí, tienes que encender la nueva. Espérate, yo te de salir aquí. Ah, mira, aquí bocina. Sí, tienes razón. Espérate, que esto me está cubriendo esto en la cara. Espérate. A que te esperes, te dije. Sí, apúrate, abrevate, que no puedes. No, yo puedo manejar, te lo juro. Mira, ahí te voy a hacer. Mira, estoy viendo la cara, no miro. Agárrala. Ay, agarro vida, se por cada. ¡Ayuda! Y eso se pasa cuando quieres impresionar a alguien que puedas manejar, pero ni siquiera has pasado una moto en tu vida. Y por eso yo no confío tanto en los productos automotrices, sino que vamos a ver a un niño que nos ponen en pantalla que va a manejar, en vez de una moto, un burro. Veamos. ¿Cuántas veces te hemos dicho que eso es un burro, no es una moto? ¿Me entiendes? Eso no te lo creo. ¿Cómo lo arrancó? Eso ni él se la cree, ¿verdad? Ni él se la cree con eso que pasó. Y la siguiente noticia empieza con un dicho. No, este no es el programa como dice el dicho. No tiene relámpago. Pero igualmente vamos a decir el dicho. ¿Se acuerdan del dicho que dice que el mejor amigo del hombre es el perro? Pues estábamos equivocados. El mejor amigo del hombre es un gallo. Si no me creen, pues veámoslo. Niño, ya dejemos la gente en paz, por favor. Déjame pegarlo con eso, déjamelo. Ah, no, ya te la ganaste. Ahora sí te voy a dar una sola. Ya, vas a ver, soltaste el palo. Adelante, porque vení para acá. Vení para acá que te voy a enseñar a buenos. Ay, seguís. Vení. Mira, si ya se los dije, quien me llegue a tocar un chumpi, pero eso lo va a una perseguida. Ya, con este canto ya quedan advertidos. Niño, ¿qué te acercas? Ya te lo dije. Vení para acá, vení. ¿Qué? Toma, para que se te quite. Para que aprendas, nada, tocando lo que no debes. ¿Qué ven? Si querían algo de seguridad, un perro sale con un pedazo de croqueta o algo que le des. Es el loco, pero es animal. No lo venden ni con comida. Ahora pasamos al modo de diversión, que es policías de Rusia versus Guatemala. Y no tengo nada en contra de Rusia. Lo que pasa es que algunos
como en cualquier país del mundo, siempre les pasa alguna desgracia que lastimosamente te conoce la carta. Y vamos a tapar la identidad de todo personaje para que no tenga ningún problema. Empecemos. Agárralo, lleva llantos lisas. Buenas tardes, mi papá tiene llantos lisas. Tengo que decirle que tienen que cambiarlas porque ya es mucho. Bueno, ya después de haberle dicho, espero, gracias por su comprensión. Tranquilito, sí. Bueno, espero que con esto tenga para que nunca se lo diga que no tienen que ver un puñeto liso porque es peligroso para usted. Mientras tanto, los chavines. Otros que no controlan la situación son las fuerzas de seguridad. A nadie sorprende que se les escapen los ladrones. Pero cada vez lo hacen de forma más cómica. ¡Salgan por su voluntad! ¡Tenemos rodeado! Los delincuentes se habían ido antes de que la policía llegara. Ni siquiera. Aquí escondidos, no los van a ver. Atrapan a los malhechores. No va a pasar nada. De preferencia, claro, limitado. Ahí, por favor. No se preocupe, tengo claro. Y es que las fuerzas de seguridad ni siquiera entre ellas se ayudan. Espérenme, muchachos, espérenme. No sean ingratos. Ya no me voy en la otra. Espérate. No, no me dejen. Juan, por favor, fíjate que yo te hice el paro. Es raro que no se puede parar de reír aunque le haya seguro que tiene que ser serio. Bueno, pasemos con la siguiente noticia. ¿Se han dado cuenta que se ha soltado mucho el humor japonés, chino o coreano, como sea? Donde salen unos videos que se volvieron muy virales desde el 2011, de japoneses, chinos, que pueden hacer algunas locuras propias de su país. Vamos a ver una recopilación de esas bromas. ¿Qué me golpeó? ¡Ay! ¡Bajar inválido! ¡Ay! ¡Qué bueno reírse! Bueno, vamos a jugar. La piedra para tijera, un golpe, ¿entendiste? ¡Piedra! ¡Ah! ¡Perdiste! ¡Oh! ¡Qué pega más duro! ¡Oh! ¡Ganado otra vez! Ah. ¡Oye! ¡Eso sí duele! ¡No seas ingrato! ¡Mira! ¡Papel tijera! ¡No se vale! Oye amigo, no vieja, come, no seas así, come. Ah, está bien. Es que a mí no me gustan estos videos. Ay, qué sintético los hacen ahora. Qué sintético. Ah, qué interesante este video de Game of Chapin. Ah, qué chistoso. Es Nati Relápago, fue creer. Y yo voy a sacar el número 3. Me voy a creer. Ahora, ¿qué te pasó? El pan, el pan. Chale, voy a llegar tarde. Ya viste, te dije, compras un tuco, tu mejor, o sea, no sirve. Bueno, los chinos, amor. Bueno, vamos a pasar al siguiente, ahorita, que es la sección de deportes con mi amigo Paco. Vamos contigo, Paco. Hola, ¿cómo están? Ya venimos de la sección de deportes y en esta vez tenemos algo muy cargado de diversión. ¿Para qué? ¿Todavía siguen los rumores que yo me parezco al interior? Pues, ¿cómo creen? A ver, Kevin, ven. Enséñales que no somos los mismos. Ven, diles que somos iguales. Ojalá que no me lo cobren. Ven, enséñales. Es verdad, que no somos iguales. Somos personas diferentes. Aquí se echa de 10, no crean, no, pero bueno, que vean, que sí, te dejo amigos, los deportes somos los mismos. Pasemos a los deportes. Y bueno, la sección de deportes estuvo muy reñida este tiempo, porque tenemos un repertorio de bromas inéditas en los deportes. Ya saben que este Notirrelámpago es un lema que, una noticia, puede convertirse en una gran comedia. Las motos. Y tenemos la noticia que ya te puso casi un gol. Vamos a la repetición. Estuvo a milisegundos de hacer un gol. Amigos, vamos a la siguiente noticia que yo he llamado Mordiendo la Suela. Así se llama, yo me invento los nombres.
Vamos hablando. Vamos con el siguiente, que se llama Penal Fail. ¿Y por qué lo digo en inglés en vez de decir penal fallido? Pues porque se escucha mejor en inglés. ¿Por qué creen que se llama Gamer Chapín aquí? Pues porque si le ponía videojugador Chapín no se escuchaba mejor y era muy largo. Era mejor que Gamer Chapín. Igual, Penal Fail. Vamos a verlo. Perdón, estamos al aire, perdón. Bueno, y así terminamos el penal fail y terminamos la sección de deportes. ¡Vamos contigo, Kevin! ¡Córtale! Bueno, me parece que a poco lo van a despedir por lo que acaba de decir, bueno, pero ¿quién se le pone a hablar así de esa forma? A ver, bueno, vamos a ir con la última noticia, que este va a ser un poco más corto que los meses anteriores, porque si es un video muy largo, se va a aburrir, así que mejor lo hago más corto. Vamos a ver cómo el último video, que es una niña nos muestra una técnica de cómo aclarar los ojos. Manía, vamos a ver cómo aclarar los ojos. Para los que nos hemos aburrido de tener ojos negros. Café. Algo para aclarar. Vamos a verlo. Toma ahí. Ya. ¿Cómo se lleva? ¿Quién se nos acabó el tiempo? No me dio tiempo de aclarar los ojos, pero paramos en otro video, así que gracias por ver el video de Noti Relámpago. Espero que te haya gustado y que le dejes un like enorme. Y si eres nuevo en este video, suscríbete, ya que es un poco de respeto. Yo soy Kevin López y esto es Gamer Chapín. ¡Hasta luego! Ah, no, perdón, Mati Relámpago. Me acuerdo, Miguel. Vale, hasta luego. Se sortea, 2000 likes, le sorteo el limón para aclarar los ojos. Adiós.